El ritme de puntuació s'ha frenat les darreres setmanes, però un dels més experts dins el vestidor balearico té clar que la Lliga no és sprint, sinó cursa de fons. Al final no cometimos el error de Getafe, que fue el no amarrar el punto que teníamos y la verdad que después de cómo fue el partido, yo creo que el punto pues es positivo. Melilla se lliçó a presa per a Orteneche, nom il·lustre, centenària primera divisió i un dels escollits habituals per Mànix. Superada la seva lesió, ha recuperat el seu lloc al centre de la rereguarda i relativitza la situació del líder de la Lliga. Lo otro no era lo normal, ¿no? Al final llevábamos un montón de partidos ganados seguidos, un montón de porterías a cero, yo creo que eso era lo anormal y bueno, está claro que ahora pues no estamos en una dinámica positiva, pero bueno, yo creo que vamos a volver a la senda de la victoria. Un rumb perdut fora de l'illa per un camí de roses a l'estadi Balear, on els aficionats ja no veuen les golejades com un fet aïllat. Dissabte espera Las Rozas i toca aplicar el pla Mandiola a la perfecció. Nosotros tenemos claro a lo que queremos jugar, a dónde queremos llegar, qué tenemos que hacer para conseguir las victorias y bueno, yo creo que eso es importante también, ¿no? Tienes que adaptarte tú siempre a los terrenos de juego, a la categoría y yo creo que Mànix eso lo hace muy bien. A Orteneche no mira la classificació, aposta per les passes petites fins al gran salt a segona divisió i té confiança cega en el potencial de l'equip. Lo hemos demostrado en muchos partidos, ¿no? Que tenemos fases del partido en las que jugamos muy bien. Yo creo que hay que intentar hacerlo eso pues, durante más tiempo y si se puede, pues todo el partido, pero bueno, yo creo que siempre hay margen de mejora. Millora que volen traslladar la gespa al darrer partit com a locals de 2019.